Hola, les doy la bienvenida en representación de Seidor Analytics. Somos una empresa dedicada a brindar soluciones analíticas para ayudar a nuestros socios de negocios con sus datos. Para quienes no nos conocen, pertenecemos al grupo Seidor, con más de 20 años de experiencia en el mercado de Business Intelligence, Analytics, Ciencia de Datos y Big Data en más de 32 países. Siempre acompañando a nuestros clientes a conseguir sus objetivos a través de la implementación de soluciones con los más altos estándares de calidad, avalado por nuestros colaboradores altamente calificados y certificados para dar a nuestros clientes implementaciones exitosas. Nuestro contenido fue preparado con dedicación para que pueda disfrutarlo. Por eso, sus micrófonos permanecerán en silencio para que los speakers de este evento puedan tener una mayor calidad de sonido. Pero si les surgen dudas, pueden escribir las preguntas en el chat que tiene la plataforma y a medida que avancemos con la presentación, las estaremos respondiendo. Póngase cómodo que estamos por comenzar. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Como dijo Ana, pónganse cómodos y disfrutemos de la presentación que vamos a realizar el día de hoy sobre AWS Data y Analytics de la mano de nuestros expertos Víctor Rodríguez, Cloud Sales Specialist, y Luis Jiménez, consultor AWS.
Para quienes no me conocen, soy Jessica Flores, gerente de negocios de Perú, así que vamos a estar muy activos aquí en la presentación. Voy a comenzar contándoles un poquito sobre la agenda. Vamos a empezar conociéndonos un poquito más acerca de las soluciones que tenemos para ustedes dentro del Analytics. Luego vamos a pasar a profundizar algunos servicios como AWS Glue, AWS Athena, AWS QuickSight, para continuar con una demo de estos servicios en donde vamos a ver, bueno, este caso de uso básicamente de Analytics y pasar a una rueda de preguntas y respuestas al final que vamos a reclutar durante toda la sesión. Y aparte, tenemos al final una sorpresa para ustedes, que es un premio final, en donde elegiremos el mejor caso de negocio entre todos los asistentes para poder regalarles un proof of concept, un POC de las herramientas que vamos a ver ahora de forma gratuita. Terminando la sesión, les vamos a brindar un landing para que ustedes puedan inscribirse para participar por él. Bueno, entonces, continuando, vamos a pasar a este slide. En donde aquí vamos a extender un poquito de lo que estaba hablando Ana acerca de nosotros, contando un poquito más acerca de lo que podemos ayudarles como Seidor Analytics desde las diferentes soluciones que manejamos. Empezamos con la analítica, básicamente la tradicional para el análisis de nuestros datos para decisiones de negocio, pasando a analítica avanzada, un poco más ya centrándonos en probabilidades, un poco en predictivos, y para continuar con el manejo de Big Data dentro de su compañía. Básicamente para el descubrimiento de datos y el gobierno de datos, así como consolidar diferentes fuentes de datos que usted tiene, porque bueno, las compañías tienen múltiples fuentes de datos y ahora está tan de moda, todas estas compañías sabemos que también se volvió una necesidad la ciencia de datos. De esta manera enfocamos nuestro trabajo en tres soluciones, en Business Analytics para diferentes áreas de negocio, bajo la nueva normalidad que tenemos, bajo esta normalidad que estamos llevando. También tenemos las soluciones de innovación que va acompañando a la transformación digital que se va dando dentro de las empresas. Y finalmente, Data Analytics, en donde el dato es un activo muy valioso. Y convertirlo en información con herramientas líderes en el mercado que son con las que trabajamos actualmente. Le doy el pase a Víctor Rodríguez, nuestro Cloud Sales Specialist. Buenos días. Nuevamente muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Y bueno, ahora revisaremos un poco de la plataforma de AWS, específicamente una de sus principales soluciones de analítica o pool de ellas. Pero partamos contextualizando un poco el título, Serverless. ¿Qué significa esto en realidad? Bueno, sin servidor significa que no hay aprovisionamiento de servidores y que está totalmente gestionado, en este caso, por AWS. No tenemos que preocuparnos ni por el hardware, ni el sistema operativo, y en algunos casos ni siquiera de la capa aplicativa. Solamente llegar y ejecutar. Bueno, uno de los desafíos que estamos revisando actualmente, o estamos llevando, sobre todo en este tema de ya convertirnos en una sociedad digital, es la cantidad de datos que creamos y que vamos recopilando. Esto ha crecido de manera significativa y el ritmo de crecimiento ha aumentado de manera también significativa. Hemos creado sistemas para gestionar la recopilación de los datos y además de almacenar todos estos datos de una manera muy eficiente, pero ya teniendo los datos, piensen en algo. O sea, ¿qué sucede si recibimos todos estos datos como si fuesen correspondencia? Durante días, meses, y en lugar de abrirla, solamente la estamos acumulando. La acumulamos, no sé, en la mesa de centro. ¿Qué pasa? Quedamos desactualizados en muchos temas. Ahora, piensen en una empresa mucho más grande. Las organizaciones pueden gastar millones en solamente almacenamiento de datos. ¿Y qué hacemos con esos datos? Hay mucha información, hay mucho valor ahí. Ese es uno de los desafíos, tratar de ver qué podemos hacer con esa data. O sea, manejarla, transformarla, enriquecerla. Bueno, el desafío está planteado, pero ¿cómo lo podemos enfrentar? Esta es una manera de enfrentar este desafío.
Esto es una arquitectura referencial de analítica. En esta arquitectura de solución está basado principalmente en la nube, con varios elementos de AWS que interactúan con diferentes tipos de fuentes, ya sea on-premise o híbrida, en batch y en streaming. Tenemos la ingesta de los datos, el procesamiento, el data lake, el consumo y obviamente una capa de seguridad. Esto nos puede servir mucho para seguir analizando y para seguir enriqueciendo la data. Pero vamos por partes, vamos revisando cada uno de estos iconos que están apareciendo acá. Partamos por la parte de ingesta. Teobald, o específicamente Universal Extractor, es una herramienta de ingesta de extracción de datos que permite tomar datos, por ejemplo, desde SAP, transferirlos ya sea de un lugar a otro, pero específicamente en este caso va directo a la nube, a un bucket S3. AWS Glue. Glue es el servicio ETL sin servidor. ETL es el acrónimo de extracción, transformación y carga. Bueno, y si le damos una vuelta más a ETL, podríamos decir que podemos categorizar, limpiar y enriquecer nuestros datos de varias fuentes o una fuente específica y enviarlo a otros destinos. Pero quiero darles un ejemplo para que quede un poco más claro lo que es Glue. Por ejemplo, tenemos un data lake de datos con S3, que puede ser, por ejemplo, los clientes de un retail. Estos clientes, tenemos los datos de los clientes, tenemos el feedback y las calificaciones que estos clientes nos dan en nuestra plataforma. Podríamos usar Glue y que por medio de crawlers que barren la data, preparan las tablas y lo alojan en el Glue Data Catalog. Que esto es muy a grande rasgo, es preparar la tabla para que pueda ser leída. Posterior a esto, alojamos estas tablas en AWS en un paquete S3 y pueden ser consultadas por Athena. Pero si le damos una vuelta más a esto, teniendo ya las calificaciones, recuerden las calificaciones del feedback, ya sean negativas y positivas, podemos hacer un cruce con toda la data de los clientes que tenemos en una base de datos relacional y ver cuáles son las preferencias de cada uno de los clientes de acuerdo a los feedback. Por ejemplo, el cliente A le gustó un tipo de zapatillas y ya nosotros tenemos ese dato. Y es ahí donde aparece una parte de la analítica. Es ahí donde a ustedes les llegan ese tipo de correos donde estuvieron, oye, yo estuve revisando esto y justo me llegó un correo. No es tan justo eso, sino que hay algo detrás. Y una de estas cosas es AWS Glue. Acá es lo que les comentaba un poco, es cómo poder tener un catálogo de datos con AWS Glue, donde podemos interactuar con esta información desde diferentes fuentes, ya sea Athena, Redshift, Amazon EMR. Y finalmente podemos revisar estos reportes con QuickSight, que más adelante voy a explicar un poco qué es lo que es QuickSight, es una herramienta de visualización. Pero continuamos. AWS Lambda. Lambda es el servicio por excelencia de serverless en AWS. Es la última capa de abstracción. Por ejemplo, tenemos el hardware, como bien les comentaba, pero este llega un poco más allá. Tenemos el hardware, tenemos el código, el protocolo, sistema operativo, la API, y ahí recién podemos ejecutar el código. No nos preocupamos de nada más, sino que solamente ejecutar los códigos. Podemos cargar diferentes tipos de datos y realizar diferentes tipos de funciones y o ejecuciones. Elastic MapReduce. Esta es la plataforma Big Data de la nube que tiene AWS. Está destinada para procesamiento de grandes volúmenes de datos. Bueno, ¿pero qué es MapReduce? MapReduce es una técnica que los data scientists utilizan para distribuir las cargas de trabajo, porque imaginemos que son millones de datos. Y esta distribución se realiza en muchos nodos. Y esto es lo que hace, o sea, lo que hace la reducción es manejar toda esa data que está en diferentes nodos y llevarlas a un solo nodo. Pero veamos un ejemplo. En este ejemplo, ¿podrían decirme cuántas motos hay rápidamente, cuántas camionetas y cuántos camiones?
Claro, si le ponemos pausa al video podemos contarlo, pero imagínense, como comenté en un comienzo, si fuesen millones de datos. Sería prácticamente imposible. Aquí es donde aparece la función de MapReduce. La carga de trabajo se distribuye a través de muchos nodos, nodo 1, nodo 2, nodo 3, n nodos, y una vez completado el mapeo, la fase de reducción ocurre y aparece solamente un nodo, donde nos indica la cantidad total. Esto es un ejemplo muy, muy generalizado, pero esto es una de las gracias que tiene, la reducción de los datos. Continuemos con Amazon S3. Bueno, S3 es bastante conocido, uno de los buckets con mayor éxito que hay en los vendors de las nubes. Es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad granular y alto rendimiento. En este caso de analítica, lo estamos utilizando más que nada para un data lake, por ejemplo, donde podemos almacenar diferentes tipos de datos y poder consultarlo de diferentes fuentes. Continuamos con Amazon Redshift. ¿Qué es Redshift? Redshift es un servicio de data warehouse que puede almacenar datos de escala de petabytes, lo que eso significa que son una gran cantidad de datos. Pero además de esto, además de poder tener una gran cantidad de datos, es posible realizar consultas. Y esa es una de las mayores ventajas. Y es posible navegar dentro de todo esto de Data Warehouse y realizar unas consultas. Como bien decía, no es solamente un almacenamiento de petabytes de datos. Athena. Bueno, también es un servicio serverless, la cual podemos realizar consultas de SQL sobre un bucket. Como bien les comentaba en un ejemplo anterior, podemos realizar las consultas directamente al bucket. Amazon Athena nos ayuda con esto. Podemos realizar consultas desde otras fuentes de datos también, no solamente un bucket, a través de queries federadas, que es más que nada una query federada, es un conector fuente de datos que corre un lambda que traduce el pedazo de código de esa consulta. Podemos revisar, podemos hacer consultas sobre diferentes tipos de datos, por ejemplo, o de formatos de datos, CSV, JSON, ORC, Parquet, etc. Y es, bueno, se paga solamente por la data escaneada o más que nada por la query. Acá está lo que yo les comenté en un comienzo, que es AWS QuickSight. Es una herramienta de visualización de Business Intelligence. Pero esencialmente, ¿qué podemos usar esto? Podemos apuntar los datos de entrada para luego empezar a crear visualizaciones, dashboard. Podemos crear cosas como cuadros de mando interactivos, informes, que estos informes van a ser enviados a correos, análisis incrustado dentro de una plataforma, de una página web, por ejemplo. Y también lo mejor de todo es que es un servicio serverless también, y no es necesario que tengan ningún tipo de infraestructura, solamente llegar y conectarse. Se puede hacer un plug and play. Acá hay unos ejemplos de QuickSight, como podemos ver. Realizamos la recolección de datos, ya sea clickstream, órdenes de compra, data financiera, IoT, etc. Pasa a una base de datos relacional. Y QuickSight nos permite realizar dashboard interactivo, como comentaba, reporte y dinero. Acá hay otra conexión de QuickSight, otro ejemplo, pero esto es ya en un data warehouse, que es el que ya les comenté en Redshift. Es bastante similar la conexión como lo vemos acá atrás. Como pueden ver, QuickSight es llegar y conectar con diferentes tipos de fuentes. Y acá hay una conexión a un data lake que es un poco, no más complejo, sino que lleva un par de pasos más. Tiene el Lake Formation, que es un ejemplo. Podrían hacer la conexión directo acá, pero Lake Formation es más que nada para poder formar el lago de datos de una manera más sencilla. Es una de las soluciones que ofrece AWS para crear tu propio lago de datos y ahorrar semanas que pasen a días. Bueno, antes de partir al caso de uso propiamente tal, quisiera hacerles una pequeña encuesta. Lo voy a, para que por favor nos contesten. Ahí acabo de enviar.
Les voy a dar unos segunditos para que si nos pueden llenar esta encuesta. Yo voy a ir viendo los resultados. Vamos a dar unos segundos. Las preguntas son, ¿qué ERP tienes? Hay bastantes opciones. ¿Si manejan alguna solución de BI actualmente? Y no la menos importante, ¿qué plataforma de la nube utilizan actualmente? Se está moviendo bastante. Vamos a dar unos 20 segundos más porque se está moviendo bastante. Variadas las respuestas, ¿no? Sí, está bien variada la respuesta, sí. Mi favorito va como favorito todavía. Ya, vamos a terminar. Ahí tienen los resultados. ¿Qué ERP tienes? Ganó SAP SC. ¿Manejan alguna solución de BI actualmente? SAP vuelve a ganar. ¿Utilizan plataforma en la nube? Ganó mi favorito. AWS. Y empata con un no. Aunque me he peleado también en la solución BI entre SAP y Tableau. Sí. Está bastante parejo, sí. Bueno, muchas gracias por la participación de esta encuesta, nos sirve bastante. Bueno, continuemos. Ahora vamos a partir al caso de uso de analítica. Vamos a darle función a los datos, vamos a mover los datos. Este caso de uso nació de la necesidad de un cliente que quería llevar sus datos de SAP a la nube y desde ahí poder explotarlo con Big Data. Y obviamente que no implicara una inversión muy alta. Y esta solución fue desarrollada por nuestro ingeniero, nuestro arquitecto Luis Jiménez, al cual le doy el pase ahora para que continúe con la charla y nos vaya explicando un poco de cómo se llevó a cabo este caso de uso y, bueno, solución ya final. Bueno, muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos. Gracias por participar y estar junto a nosotros, compartiendo un poco con ustedes nuestras experiencias. Y vamos a lo que estamos, ver ya netamente el caso de uso en algo más práctico. Como mencionaba Víctor, nos propusieron un caso en donde querían llevar la información de SAP, la querían llevar a la nube, mantenerla en un bucket, y esta posteriormente ser explotada en una capa analítica, tratando de reducir lo más posible los costos. ¿Bien? Si bien entendemos AWS tiene muchas soluciones, podemos escoger muchos caminos, pero todo va a depender, o las decisiones que tomemos van a depender tiempos de respuestas, performance o costos. ¿Bien? Entonces, dentro de lo que vamos a ver en nuestra demo, va a ser estos temas que ha tocado Víctor inicialmente, conceptuales, cómo funciona el Universal Extractor, si bien no es una herramienta propia de AWS, fue la parte más complicada que es dentro de un proyecto en la nube. ¿Bien? Es tomar la decisión cómo vamos a extraer la información hacia la nube. ¿Bien? Por tanto, se buscó esta herramienta, que si bien cumple funcionalidades muy, muy simples, de ELT. Bien, el usuario o el cliente en sí nos propuso y dijo, bueno, pongamos sobre la mesa diferentes ETL con el cual podamos llevar información de SAP a la nube. Muchos de estos tenían más funcionalidades de las que ellos realmente requerían, por tanto no lo iban a utilizar al 100% y por tanto también eran muy costosas. Bien, en este caso, Universal Extractor tenía funcionalidades muy básicas, pero cumplía con el requerimiento de llevar la información de SAP a la nube, tal cual viene y como la necesitamos para la siguiente capa. Posteriormente vamos a revisar lo que son la propuesta de nosotros de cómo estructurar la data en diferentes capas,
con diferentes propósitos. Bien, nosotros proponemos tres capas que ya las vamos a visualizar. Vamos a comentar también los step functions, que es para programar y hacer que nuestros flujos o nuestras cadenas de procesos se ejecuten de una manera ordenada dentro de AWS. Y posteriormente vamos a profundizar más con respecto a las funciones Lambda, cuándo las podemos utilizar, cómo se utilizan, y vamos a hacer un comparativo con el Glue Studio, que si bien es una de las herramientas relativamente nuevas, vamos a ver cómo nos facilita un poco el trabajo de algunas de los procesos ETL. Posteriormente vamos a visualizar cómo funciona Athena, bien, a grandes rasgos, para consumir nuestra información, y QuickSight. Por favor, Víctor, si podemos avanzar a la siguiente slide para comentarles la arquitectura del caso de uso. Si bien tenemos como fuente de datos, tenemos SAP. Bien, aquí puede ser SAP SC o SAP S4. En ambos casos, ya que vimos en la encuesta que hubo una tendencia muy alta sobre estas soluciones, vamos a ver cómo interactuar con Universal Extractor, que está dentro de una instancia S2, y cómo vamos a llevar la información a las diferentes capas, tanto raw, que va a ser nuestra capa donde va a llegar la información tal cual viene, un área de state, que va a ser para consumos generales y ya con data previamente procesada, y finalmente una tercera capa, que va a ser una capa dedicada exclusivamente para la analítica y lo que va a interactuar con nuestro Lakehouse, con el resto de las soluciones en el caso que las estemos implementando. Bien, en la parte superior tenemos los procesos Lambda, que van a estar encadenados en un step function. Desde cada bucket S3, tanto State como Analytics, hemos creado algunos crawlers que van a alimentar nuestro catálogo de datos. Y como camino opcional, que es el camino B, que tenemos en la parte inferior, vamos a mostrar el proceso de Glue en Glue Studio, cómo se ve esto ya en algo más gráfico y más sencillo de desarrollar. Y finalmente, bueno, en la parte superior mostraremos las herramientas de Athena y de QuickSight. Entonces, Víctor, te voy a pedir el mando de la pantalla. Bien, para compartir con todos los usuarios. ¿Cómo se ve esto ya en la realidad? O sea, hemos hablado mucha teoría, y me disculpan la mano, hemos hablado mucha teoría, pero también queremos mostrar cómo funciona esto. Entonces, lo primero que vamos a revisar, como les mencionamos, fue Universal Extractor. Universal Extractor está en una instancia S2, cuando estamos dentro de nuestra consola de AWS, e internamente nosotros tenemos un listado de ciertos sistemas o servidores en instancias S2. Bien, entonces ahora voy a abrir mi servidor de Universal Extractor. Esto es un servidor Windows. Y Universal Extractor es una de las soluciones de Theobald. Es la solución que más se ajustó a nuestras necesidades. Y como verán, es tan simple su interfaz. En el listado que tenemos son algunos extractores estándar de BW. Bien, muchos por ahí ya los conocerán o ya tienen cierto acercamiento. Pero para quienes no lo conocen, los extractores o los extractores estándar son procesos que ya están previamente diseñados por SAP, el cual nos facilita la extracción de la información. Por ejemplo, todos los atributos de materiales están en el primer listado. Estos ya están agrupados. No tenemos que hacer join entre diferentes tablas SAP, sino que le podemos sacar provecho a esta información. Bien, podemos hacer extracciones full o también extracciones delta. Y aquí es donde entra también los tan conocidos dos lists, que es información transaccional, y que generalmente nos da dolores de cabeza el llevar información, pero si lo miramos a términos más simplistas,
O sea, esta información ya está procesada, ya está estructurada, nos facilita un montón, un gran camino de join de tablas SAP. Por tanto, fue una de las soluciones que pudimos tomar. Para crear un extractor dentro de, o tomar uno de los extractores existentes dentro de Extract Universal, podemos definir cuál es la fuente, si puede ser un S4HANA. Bueno, en nuestro caso tenemos un S4HANA o podemos definir otra fuente. Tenemos diferentes tipos también, como lo que son tablas o vistas de SAP. Pueden ser queries, pueden ser cubos de W, también los podemos consultar. Funciones RFC o VAPI. Reportes de ABAP. Funciones OpenHAB que también se han utilizado. Y bueno, los SAP ODP, que vienen siendo los extractores que desde la versión 7.5, bueno, 7.4 y algo, llegando a la 7.5, se comenzó a utilizar extractores SAP ODP que optimizaban la extracción de nuestra información. Bien, todo esto está optimizado bajo servidores, un BW on HANA o un S4HANA. Luis, ahí me llegó una pregunta. Disculpa que te interrumpa, pero creo que es necesario para esta consulta. ¿Universal Extractor puede extraer datos en real time? No, la verdad que Universal Extractor está enfocado a procesos batch. Por tanto, en este caso, el cual se nos ajustó a la necesidad del proyecto, o sea, dijimos, bueno, no necesitamos la data en tiempo real, la necesitamos sí en procesos batch que generalmente corren en la noche. Entonces dijimos, bueno, esto se ajusta, ya para ver en real time tendríamos que buscar otras opciones para poder realizarlo. Bien, hay otras soluciones que están disponibles para trabajar en tiempo real, pero realmente Universal Extractor no es la herramienta para real time. Bueno, y como les comentaba, acá tenemos el extractor, les puedo mostrar una edición de uno de estos para conocer que, si bien acá estamos viendo todos los nombres técnicos de la estructura, en este caso la cabecera de facturas, también incluye todo lo que es la descripción para que podamos identificar cuáles son los campos que vamos a llevar. Podemos definir si es un full, una extracción full, o una extracción delta. Y además, bueno, definir dónde es que las vamos a llevar. Bien, entonces tenemos el contexto, tenemos la transacción. Y esta es la forma en la cual podemos extraer la información. Simplemente es esto. Bueno, los destinos. Por ejemplo, si definimos el destino de datos, acá le estamos dando que vamos a llevar a un S3 de AWS. Le indicamos cuál es nuestro bucket y nuestro folder dentro del bucket. Y el nombre, bueno, el nombre y algunos datos de transformación de la información. También se puede llevar la data comprimida, tanto no como sí. Bien, y se va a llevar en este caso como un formato CSV. Luis, aquí llegó una preguntita de Enio Terra. Nos pregunta si Universal Extractor podría leer datos de UNS ABAP CDS. De UNS ABAP, de la CDS View. Mira, no te sabría responder, me parece que sí. No te lo sabría responder en este minuto, pero entendería que sí, sería posible, ya que actualmente se ha estado actualizando Universal Extractor en función de las nuevas funcionalidades que ofrece SAP. Bien, pero eso, si quieres, lo podemos tener y lo podemos averiguar y en algún futuro se lo podemos responder concretamente. Perfecto. Ahora, también, no, de nada, Enio, aquí estamos para absolver todas las dudas. Está Itmir de la Cruz, que también nos consulta, ¿cómo se licencia este Extract Universal con SAP? Está licenciado, o sea, tienes que hablar directamente con el proveedor de Teoval,
pero esto ya está previamente licenciado con SAP, o sea, es una solución aprobada, por tanto no tendrían problemas de licenciamiento, si entiendo bien, por ahí va la pregunta. También esta fue una de las decisiones que averiguamos en el proyecto, bien, porque también tuvimos la misma duda si esto está licenciado o está permitido por SAP realizarlo. Bien, nos aseguramos de que esto está permitido, bien, dentro de las licencias de SAP, por tanto, pudimos dar go a utilizar esta herramienta. Entonces, bueno, ahí te complemento. Entonces, Itmir, siéntete con toda la libertad para poder consultarnos acerca de todo el licenciamiento que quieras realizar. Nosotros somos distribuidores, así que puedes verlo también directamente con nosotros, como lo está mencionando también Luis. Sí, exactamente. Nosotros actualmente ya somos partners de Teobald, por el cual también le podríamos dar alguna asesoría para llevarlo. Bueno, eso es lo que les quería contar por ahora para que podamos avanzar de Teobald. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para que ya demos avance a este proceso. Bueno, una vez que ya hemos definido el origen y el destino, simplemente le damos run a la solución y nos va a llevar nuestra información a nuestro bucket. Bien, por tanto, vuelvo a nuestro universo AWS, vuelvo a la consola, y el siguiente punto que les quería mostrar son los buckets de S3. En nuestros buckets de S3, como les comentaba, definimos tres capas principales, que son las que vamos a trabajar. Bueno, voy a seleccionar mi bucket. Bien, en este caso particular, nosotros definimos, a modo del demo que estamos llevando, decidimos definir nuestras capas en carpetas dentro de un único bucket. Otra solución, ya en caso que estemos trabajando con mucha información y queramos tener o definir ciertos rangos de seguridad en diferentes buckets, lo podemos hacer. Podemos definir que la capa Raw, Stage y Analytics estén en diferentes buckets, o en este caso lo hemos hecho en un solo bucket y simplemente lo hemos separado por carpeta. El primer paso, o la primera capa, es Raw. Raw es nuestra capa donde va a llegar la información tal cual viene de su fuente de datos. ¿Bien? Si bien estábamos hablando de Universal Extractor, o Extract Universal, que es una herramienta ELT, el cual nos lleva los datos sin ninguna transformación, nos lleva tal cual de un lugar a otro. Entonces, dentro de Raw, acá tenemos algunos ejemplos de las extracciones que hemos hecho, por ejemplo, los atributos de materiales en formato CSV. Luis, ahí nos acaba de llegar otra pregunta, específicamente por el modelo de tres capas. ¿Es realmente necesario o por qué se utilizó ese modelo de tres capas? Ah, mira, qué buena pregunta. Gracias por la pregunta. En nuestro caso, o en realidad es nuestra propuesta, hacer tres capas, principalmente Raw, sí. O sea, te puedo decir que Raw sí es necesario tenerla definida, porque va a ser quien va a recibir la información tal cual viene del origen. La segunda capa, que es Stage, quizás se pueda omitir, bien, pero en nuestra propuesta estamos diciendo que Stage va a ser la información previamente procesada desde Raw, va a ser particionada y va a ser llevada a formato Parquet, por ejemplo. El objetivo de la capa de Stage es para la democratización del dato, es decir, que sea para consumos generales, y otras, no sé, estamos generando aplicativos que quieran consumir la información, entonces esta capa nos va a servir para compartir esa información con el resto de soluciones que quiera plantear el negocio. Bien, y aquí es donde entra el gran concepto de Big Data, o sea, queremos compartir esta información y vamos a concentrar toda la información en una capa de uso general. Como tercera capa tenemos la de Analytics, que esta sí para nosotros es fundamental. Bien, porque aquí es donde entra en juego lo que es el Lakehouse. Bien, aquí en esta capa va a interactuar, vamos a tener nuestra información transformada, agregada, particionada, e incluso va a interactuar con, por ejemplo, Redshift, va a enviar y recibir información. Entonces, el uso de esta capa va a ser
Objetivo 100% Analytics. No sé si eso ya responde tu pregunta. Sí, no, y claramente se entiende que es para mantener un orden de los datos. Exactamente, es importante tener esa diferenciación en la información. Bien. Y con eso, ya podemos revisar un poco a grandes rasgos qué es lo que proponemos dentro del bucket S3. Ahora volviendo a la presentación o al esquema que estábamos hablando, y si me permiten voy a mostrar de nuevo el esquema. Lo que hemos visto hasta ahora es la ingesta de datos con una herramienta ELT. Hemos visto los buckets, los diferentes que hemos propuesto. Y ahora vamos a ver cómo vamos a interactuar cómo vamos a trasladar esta información dentro del escenario de AWS. Primero que todo, les voy a mostrar el camino A que les habíamos comentado. Y lo primero que voy a mostrar va a ser el Step Function, que es el orquestador de nuestras funciones. Nosotros creamos cuatro funciones Lambda para lograr esta ejecución, pero necesitamos algo que nos orqueste o nos organice el flujo de las transformaciones. Vamos a mostrar, estoy acá en los Step Function, y aquí tengo mi definición de mi flujo. Bien, si bien es muy sencillo, tenemos el inicio, un estado de inicio, tenemos un flujo en donde vamos a procesar la data maestra, desde la capa raw a la capa state. Una segunda capa que va a mover la data maestra desde el state a la analytics. Un tercer flujo en donde vamos a mover la data transaccional. Y un cuarto flujo que va a ejecutar nuestros crawler para actualizar todo lo que es el catálogo de datos. Bien, es importante al finalizar la carga tener actualizados todos nuestros catálogos de datos, y esa es la función que cumplen los crawlers que mencionaste en un slide anterior. Entonces vamos a profundizar un poco en esto. Antes de eso vamos a mostrar cómo se ejecuta. Si bien todo esto es código JSON, en una estructura JSON, todo esto, cada vez que nosotros vamos escribiendo el código, se va a ir dibujando cada uno de estos flujos. Nos podemos decir dónde inicia, cuál continúa y cuál es el fin. Por ejemplo, en esta, cuál es el end. Entonces, si le damos una ejecución, nos va a pedir algunos parámetros. En este caso no he definido parámetros. Podemos definir, por ejemplo, lo típico, voy a procesar una fecha, un rango de fecha. Yo le puedo definir algunas variables, es decir, de inicio a fin, para que me seleccione únicamente esa información. Bien, en este minuto está ejecutando, y lo que me está dando son, por medio de colores, me está dando el estado de cada uno de los flujos, cuál se está ejecutando, cuál es el finalizado correcto, si hubo error o si hubo alguna alerta, me la va a marcar en color rojo o naranjo respectivamente. Entonces acá lo que estamos viendo es todo el proceso, data maestra, datos transaccionales, y actualmente está ejecutando el crawler de Glue para finalizar el flujo y actualizar la data. Bien, una vez que finalice todo esto en verde, ya podemos tener un output de la ejecución. Bueno, ahí vemos que ya terminó todo en OK. Tenemos el output, este es el detalle. Y acá tenemos por debajo, tenemos todo el historial, podemos ver en CloudWatch el log de lo que se ejecutó. Bien, así que ahora vamos a lo que es ya netamente lo técnico, lo más duro, que son las funciones Lambda. Vamos a cambiar de servicio. Y voy a buscar una de mis funciones. Vamos a buscar la primera, la del proceso de la master data desde raw a state.
Bien, las funciones Lambda nos permite programar, así duramente diciendo que vamos a programar el proceso de datos con código puro. Yo personalmente trabajo con Python, creo que es uno de los lenguajes más adecuados para hacer el procesamiento de datos, o lo que se llama el data wrangling de la información. Bien, yo creo que muchos también de los presentes tienen experiencia en hacer un data wrangling, en explorar la data, por tanto se les hará muy sencillo trabajar con Python dentro de las funciones Lambda. Bien, podemos abrir... Cuéntame. Tengo me llegó justo una pregunta también de Lambda. ¿Hay una herramienta visual para poder hacer esto mismo? ¿O es lo que estaría arriba? Sí. Ahora en un paso más te voy a mostrar que esto muy similar lo podemos hacer con Glue Studio, bien, de forma gráfica. Bien. Okay. La idea es comentarles un poco qué pueden hacer con Lambda. Pueden ejecutar algún desencadenador. Por ejemplo, hoy el caso que tengo lo tengo en batch, todo definido que se ejecute desde el step function, pero pueden agregar funciones o triggers que cuando llegue el archivo se ejecute este lambda y lleve la data automáticamente a la capa de state. Bien, también pueden agregar algunas funciones como pandas o numpy, que por ahí son muy, para mí son muy útiles para trabajar un data frame y transformar la información. Y así sucesivamente lo hicimos con el resto de las funciones. Por ejemplo, tenemos Master Data Analytics. Esta es la segunda función, muy similar, en donde llevo la data de state a Analytics. O sea, quiere decir que estoy leyendo state, y voy a llevar mi data, la voy a transformar a Parquet y la voy a particionar a través del idioma. Bien, para revisar un poco el resultado de esto, podemos ir a S3. Esto brevemente, nada más para mostrarles el resultado. ¿Por qué particionado? Porque cuando ya tenemos gran volumen de información y estamos llevando la información en un formato Parquet, lo estamos llevando a datos columnales. Bien, por tanto, es importante que también esté particionada. Vamos a ver en Analytics. Vamos a ver material. Vamos a esperar que esto nos muestre. Entonces, como sabemos, por ejemplo, en el caso de los datos maestros que vienen con textos, dentro de SAP vienen en unos o muchos idiomas. Bueno, ahí parece un poquito que se ha friseado Luis. Si tenemos alguna consulta adicional por acá, de repente podríamos ir haciéndolas de una vez para que cuando regrese de una vez ahí que nos responda. Hay un par de preguntas, pero para el área de visualización. Perfecto. Pregunta, sí. Como el demo está con QuickSight o el caso de uso, una de las preguntas es si es que es posible visualizar con otra herramienta, porque claro, QuickSight es solamente AWS, y si la respuesta es sí, podríamos realizar esta visualización, por ejemplo, en Power BI. Por ese lado no habría problemas. Perfecto. Bueno, luego hay una consulta acá de Pablo acerca del código Python. ¿Se lo logré visualizar, Víctor? Tengo otra acá de Aldo. ¿Es posible volcar la información a un motor relacional tipo SQL Server? Sí. Desde
Universal Extractor, uno de, las, de los destinos puede ser un server SQL o una base de datos relacional. Perfecto. No habría ningún problema con eso. En este caso elegimos la fuente Bucket, porque como íbamos a realizar toda la analítica en la nube, fue lo más sencillo, pero perfectamente con Universal Extractor hubiéramos apuntado a una base de datos relacional en la nube, o on-premise, o híbrido. Así que por ese lado no hay ningún problema. A ver, te leo una preguntita por acá, Víctor, si puedes ayudarnos con ella. Cuando escribes un código Python en Lambda, al procesar los datos, ¿quién se encarga de ese procesamiento? ¿El motor original o lo hace internamente Python? ¿Cómo? Lo último no te lo escuché. Cuando escribes un código en Python en Lambda, al procesar los datos, ¿quién se encarga de ese procesamiento? ¿El motor original o lo hace internamente en Python? Lo hace internamente porque ser un servicio serverless no tienes necesidad de contar con una capacidad de cómputo, sino que es llegar y escribir el código. Por eso no hay ningún problema. Esa es una de las ventajas que tiene Lambda. Al ser un servicio serverless, tú, muy a grandes rasgos, literalmente puedes escribir el código directamente en la página y obtener los resultados. Hay una preguntita adicional de Lucas. Respecto a la ingesta de datos, ¿se puede hacer cargas incrementales? Sí, con Universal Extractor te da esa, hay una parte de el momento de ingresar la data que hay un ticket, que es como el delta. Así que sí puede hacerse perfectamente los incrementales. Se pueden programar jobs, así que, por ejemplo, sí, entendiendo un poco esa pregunta, es si hay una carga inicial, por ejemplo, un día domingo, los días, todos los días de la semana se pueden agregar el delta solamente. Así que sí se puede perfectamente. Ahí lo puede hacer paulatinamente. Entonces, Ennio también. Muchas gracias, Ennio, por acompañarnos. Bueno, Aldo, Lucas y Pablo, espero que esté totalmente clara las respuestas a sus consultas. Muchas gracias por hacernosla. ¿Alguna adicional? Justo ya está volviendo Luis con nosotros. Está volviendo. Listo. Entonces retomamos. Luis, ahí continuamos en donde ahora te dejamos. Sí, les pido disculpas, fue en un pase doméstico. No hay problema, sí. Con eso se da a entender que estamos en vivo. Nuestra nueva normalidad. Sí, totalmente. Estamos en vivo. Temas de pandemia, pero ya, aquí estamos de vuelta. No vamos a preguntar al proveedor de internet, pero sí. No, todo perfecto. Bueno, retomemos. Estábamos hablando de los procesos de Lambda. Cómo yo los ejecutaba, bueno, vimos que estaba codificando todo, bien, esto es netamente programación pura, y ahí había llegado una pregunta de cómo lo puedo hacer de forma gráfica o más sencilla. Bueno, vamos entonces a Glue Studio, que era, si recuerdan, era el camino B. Una herramienta relativamente nueva. Hace poco Amazon ha ido actualizando todos sus servicios. Y bueno, de a poco nos van facilitando algunas tareas de las que antes nos era netamente código. De a poco se ha ido modernizando, de llamarlo de algún modo. Y aquí tengo algún flujo, principalmente de la data transaccional. Vamos a ver si puedo maximizar esto para que lo puedan ver bien. Bien, acá tengo un flujo muy sencillo en donde estoy tomando la data de nuestra capa raw de los ítems de facturas. Si vemos aquí en detalle, vemos el origen. Simplemente yo defino el origen, qué formato tiene este archivo que voy a leer. ¿Cómo está delimitado? En nuestro caso está delimitado con punto y coma. Bueno, ¿cómo vamos a identificar los caracteres? Y así sucesivamente. También podemos ver cómo va a ser el output de la salida, o bueno, la salida de este flujo.
y las dependencias. En este caso, bueno, simplemente le cambiamos el nombre, pero no tiene ninguna dependencia. Podemos agregar diferentes transformaciones, que aquí está lo interesante, que se sumó un listado de transformaciones, por ejemplo, mapear directamente, que es el que le estoy mostrando. O sea, tengo el mapeo origen, destino, le puedo cambiar el nombre, puedo cambiar el tipo de datos. Hay otras que son para seleccionar, hacer un join, para filtrar, incluso tenemos para transformaciones para hacer un Spark SQL. En este caso, estoy tomando la información directamente del origen, estoy leyendo la data, origen-destino, le especifiqué qué tipo de dato quiero. En la segunda transformación, lo que hice fue simplemente seleccionar cuáles son las que necesito. Bien, y aquí es donde vamos a entrar ya a separar lo que es la capa State con la capa Analytics. A State yo puedo llevar todo, el flujo con los mismos nombres de origen, puedo llevar toda la estructura completa o simplemente algunos campos que realmente son los que voy a utilizar. Bien. Hacia la capa, bueno, toquemos primero la salida de State. Si se dan cuenta, aquí estoy especificando la salida a la segunda capa. Le estoy diciendo que sea en un formato Glue Parquet. Y le estoy diciendo que se aloje en la base de datos, en la State Demo. Esta base de datos está previamente definida en el catálogo de datos. Esto es lo que estamos hablando en la parte inferior. Es puramente catálogo de datos. Entonces tenemos la base de datos y tenemos el nombre de la tabla que estamos definiendo. También podemos agregar particiones. Y bueno, también definir el origen. Acá podemos cambiar cuál es el nodo padre. En este caso es la transformación anterior de la selección. Y por el otro camino, tenemos la transformación, una segunda transformación, que esta es la que va a ir hacia la capa la capa Analytics. Y lo que hice fue simplemente cambiar todos los nombres técnicos, que por ahí el negocio no los entiende, incluso nosotros a veces no entendemos la nomenclatura de SAP, y lo llevé a nombres ya más de negocio. Bien, por tanto, la última salida es la que tiene que ver con la capa de Analytics. Debajo de toda esta parte gráfica, Glue está generando un código, un PySpark, algo muy similar a lo que hice en la función Lambda. Esto me lo está generando automáticamente en Glue Studio. Bien, por tanto, aquí no me tengo que preocupar de la codificación, sino más bien me preocupo del flujo y qué es lo que voy a mostrar. Ahora, bueno, ya vimos los procesos. Vimos que tenemos dos caminos. Tenemos el camino de hacerlo todo por Athena, el camino de hacerlo por Glue. Bien. Y esta decisión va a influir en volumen de datos y costos. Ahora vamos a revisar lo que son los resultados. Y eso va a la última capa que mencionábamos, para volver a ubicarnos en el gráfico. Vamos a ir a la capa de consumo. Entonces, vamos a revisar Athena y vamos a revisar el resultado final en QuickSight. Como todo en la consola de Amazon, bueno, vamos a ir a la capa, bueno, al servicio de Athena. Todo lo podemos buscar arriba en este buscador o lo podemos buscar en el listado de servicios. Para mí es más cómodo la parte superior, el buscador. Entonces vamos a Athena. Athena es simplemente un servicio de SQL. Bien, aquí yo puedo ejecutar todo tipo de SQL estándar. Tengo la base de datos. Esta base de datos que ustedes están viendo es lo que hablábamos del catálogo de datos. Yo acá tengo un data source que viene siendo mi AWS Data Catalog. Tengo la base de datos. Yo en este caso tengo dos. La que les mencioné. Teníamos dos crawlers. Vamos a devolver al dibujo. Dos crawlers. Uno que lee la capa de state.
y otro que lee la capa de Analytics, y estos alimentan nuestro catálogo de datos. Bueno, físicamente lo que estamos haciendo es llevarlo a diferentes bases de datos. Una es la que lee State y la otra es la que lee la capa de Analytics. Bien, y dentro de la capa de Analytics tengo mis tablas. Yo puedo hacer un select, bueno, voy a hacer un select muy rápido para mostrarles los resultados. Bien, si bien aquí tengo un select, tal cual como ustedes lo conocen, esto es estándar. No hay nada diferente a lo que ya conocemos de lo principal. Y también nos permite crear vistas. Acá nosotros tenemos una vista creada. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Vamos a hacer un preview. Podemos consultar una vista o podemos ver dónde están las propiedades de la vista. Acá está. Y aquí tenemos nos autogenera el código en donde podemos modificar nuestra vista. ¿Por qué es importante esto? Nosotros podemos crear vistas en nuestra capa de Analytics, donde podemos generar una mayor agregación del dato y por tanto vamos a optimizar nuestros resultados. Entendamos que lo que vamos a ver ahora, que es QuickSight, va a ser consumo de esta información, de lo que tenemos en nuestra base de datos de Athena. Bueno, entonces vamos a la parte ya de visualización, que viene siendo nuestro resultado final. Como soluciones Analytics, siempre es la parte bonita la que más se ve. Ah, perdón. Okay. Y hablemos un poquito de lo que es QuickSight. QuickSight es muy similar a las herramientas que ustedes ya conocen. Puede ser, si podemos mencionar, Power BI, Tableau, que da opción de hacer, de generar dataset con tanto data import como conexión directa. QuickSight hace exactamente lo mismo. Nosotros podemos tener un dataset. Se puede definir, por ejemplo, aquí les voy a mostrar cómo crear un dataset. Lo podemos definir con fuentes RDS, Redshift, Aurora, otras bases de datos directamente de S3. O en nuestro caso, dentro de lo que es la solución, nosotros utilizamos Athena como fuente de información. Entonces le podemos dar un nombre, no sé, una prueba, por ejemplo. Y acá es donde yo elijo qué base de datos es la que voy a utilizar, si Analytics o State. Bueno, utilicemos Analytics, validamos que la conexión esté correcta y creamos el nuevo data source. Bien, podemos seleccionar nuevamente la base de datos, vamos a tomar Analytics, vamos a elegir qué es lo que vamos a leer. Tenemos la tabla de material, las jerarquías, las organizaciones de venta, o la vista, la misma vista que le estaba mostrando recién, está acá. Entonces yo la puedo seleccionar. Y esto es lo que les mencionaba. El comparativo con el resto de las herramientas es, puedo hacer un data import, que lo va a llevar a un volumen de almacenamiento, tenemos un límite, o en este caso, o lo puedo hacer con una conexión directa, quiere decir que va a leer, va a ir a Athena, va a hacer la consulta, y Athena posteriormente va a ir a leer directamente al bucket la información que está habilitada. Bien, y con eso ya podemos crear. Nosotros previamente ya teníamos desarrollado una visualización con esta misma vista que les teníamos preparada. Bien, si se dan cuenta, tenemos una vista en donde tenemos toda la información de las facturas, agregamos textos, y agregamos algunos cálculos para obtener el año. Bien, todo como si fuera un SQL previamente preparado. Bien, y este es el resultado. Bien, dentro de lo que es QuickSight, si ven, tenemos un panel en donde tenemos todos los objetos, tanto características como indicadores. También están las visualizaciones, en donde pueden definir qué tipo de gráfico quieren.
¿Qué más hay? Filtros, podemos definir filtros, algunos parámetros. Bien, en el caso de filtros, bueno, muy similar a las otras, podemos optimizar el gráfico. Si estamos en una presentación, podemos, algo que siempre nos preguntan, ¿y esto lo puedo exportar a un CSV o a un Excel? Bueno, sí, lo puedo llevar a un CSV para luego consumir esta información de forma local. Podemos también que cree interacción con el resto de los gráficos. Por ejemplo, en este caso he seleccionado el año 2019 y me está filtrando toda la información de todos los objetos para resumir o aplicar el filtro que he definido. Otra opción que es muy interesante son estos gráficos de textos, en donde nos va a mostrar o nos va a resaltar qué material es el que más está vendiendo, por ejemplo, o también algunos gráficos de tendencia, o incluso tener cuadros de resumen, en donde principalmente queremos mostrar algún detalle, en este caso a nivel de material de almacén, la venta que se ha realizado. Bien, eso es a grandes rasgos de lo que es el QuickSight, y este es el producto final que se podría obtener. Bien, no sé si por ahí tienen alguna consulta que quisieran compartir con el resto. Sí, ahí Luis, bueno, yo igual respondí mientras tuviste ese impasse. Más que nada para expandir un poco la respuesta. Si es que hay otro tipo de visualización, o sea, yo respondí que claro, si hay Power BI se puede hacer de buena manera, pero si es que existe otra herramienta o es posible, además de Power BI y además de QuickSight, pueden sí, interpretar estos datos. Mira, en otros clientes hemos implementado Power BI, principalmente conectado tanto Live directo al bucket o conectado a Redshift. Bien, en ambos ha funcionado bastante bien. Tableau también ha sido una de las soluciones que nos han preguntado. Bien. Pero si queremos mantenernos dentro de lo que es el ecosistema de AWS, creo que QuickSight es una de las soluciones que está en crecimiento y que va a dar mucho por aportar a la visualización del dato. Ok. Bien, y así que, creo que anteriormente también nos quedó una de las consultas, mientras te devuelvo el control de la pantalla. Okay. Creo que una de las preguntas que nos habían llegado era respecto a cómo puedo decidir qué solución puedo tomar o cómo puedo direccionar el proyecto de AWS. Exactamente. Acá, yo creo que acá podrías responder perfectamente con la siguiente slide. Sí, perfectamente. Claro, porque esa me la había guardado esa pregunta. Sabía que teníamos esta slide. Principalmente la decisión, qué camino vamos a tomar, si vamos a procesar datos por Lambda, por Glue o por EMR, va principalmente en el volumen de datos que se tenga, entender que cada uno tiene límites. Por ejemplo, Lambda, yo lo puedo utilizar con la data maestra porque sé que tengo un volumen reducido y puedo llegar hasta los 15 minutos de procesamiento. Lambda, si sobrepasa los 15 minutos, nos va a cortar el proceso y es un término no deseado. Si ya tengo un volumen entre 1 y 5 gigas de datos, perfectamente lo puedo hacer por Glue. Y vimos que ya tenemos en Glue, hay una interfaz gráfica que nos va a facilitar el desarrollo. Ahora, si tenemos volumen de información de más de 5 gigas de información, ahí les diría, vámonos por EMR, que es la solución para procesar grandes volúmenes de datos. Bien, y esto nos va a impactar también en los costos. O sea, podemos jugar y hacer un mix entre algunos procesos Lambda, otros por Glue, y ya los que sean realmente grandes los procesamos por EMR, y así podemos reducir los costos
y mantener el presupuesto del cliente. Esto también entendiendo el nivel del usuario, o sea, el nivel de conocimiento, ya sea visual, si tiene algún conocimiento de SQL, consultas. Sí, totalmente. El skill del equipo también es un factor dentro de la decisión que se vaya a tomar en el desarrollo. Bueno, continuamos con la presentación. Muchas gracias, Luis, por el caso de uso que creo que quedó bastante claro. Bueno, obviamente, si tienen alguna duda, pueden seguir haciéndola en el chat. Vamos a responder todas. Bueno, continuando un poco con los beneficios de AWS, ¿por qué elegirlo más que nada? Primero, la experiencia. Llevan 15 años como líder de cloud. No lo digo yo, lo dice Gartner. El ecosistema de herramientas específica para cada uso, es decir, hay una solución para cada problema. Como lo que acabamos de ver, hay un pool de herramientas para analítica. Estas mismas herramientas pueden coexistir perfectamente con Machine Learning, Storage, base de datos, visualización, etcétera, etcétera. El pago por uso, bajo TCO. Y bueno, el Marketplace, un catálogo digital con miles de aplicaciones de terceros en distintos escenarios que permite la interacción directa con AWS. Por ejemplo, lo que acabamos de ver de Teoval, Universal Extractor. La conexión es nativa prácticamente hacia el bucket. Y bueno, eso es más que nada en cuanto a AWS. Una de las preguntas que hubo también es que ¿cuál es la diferencia entre un Data Lake y un Lakehouse? Bueno, más que diferencia, es una combinación de Data Warehouse con un Data Lake. Es tener el poder de un Data Lake, pero sin la necesidad de cargar la data dentro de un Data Warehouse. Podemos hacer las consultas directamente. ¿Qué nos ahorramos ahí? El trabajo de ETL que está por detrás. Acá hay una pequeña parte de preguntas y respuestas. Si hay alguien más. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo creo, Víctor, que es importante invitarlos a todos a que hagan sus preguntas y si hoy no alcanzan, también están abiertas las puertas para que nos las hagan llegar y se pongan en contacto con nosotros. Exactamente. Bueno, pasemos al siguiente. Jessy, te doy el pase, sigo yo. Bien. Sí, a ver, como había dicho al inicio, tenemos acá una sorpresa para ustedes. Tenemos el landing, lo vamos a enviar ahora por el chat. Aquí van a postular con su caso de negocio. El más interesante va a ganarse una prueba de concepto totalmente gratis dentro de su empresa. Desde ahí, en verdad, los invito a participar. La verdad es que es un buen premio, es bien interesante. Yo sé que les va a ser de mucha ayuda. Van a poder ver, aprovechar también todas las herramientas. Y bueno, nos siguen llegando algunas consultitas que de una vez aprovechen leerlas. José nos pregunta, ¿hay alguna forma de gobernar los datos en AWS? Ese gobierno de datos, ¿cómo se da? Sí, perdona, estaba en mudo. Mira, el gobierno de datos, si entiendo bien la pregunta, hay soluciones de otros proveedores que te generan o tienen una solución como tal para gobernanza de datos. Actualmente en AWS, te diría, honestamente, tenemos que hacerla a la antigua. O sea, nosotros tener un esquema de estructuras de datos en donde nosotros vamos a llevar la gobernanza como tal. Es decir, vamos a tener estructuras, por ejemplo, si tenemos múltiples fuentes de datos maestros, bueno, que nuestra estructura del dato y nuestros procesos de ETL hagan esa gobernanza de datos. No sé si eso responde a tu pregunta, entendí bien, ese es donde lo querías orientar.
José, esperamos haber contestado de forma adecuada tu consulta. Si queda alguna duda adicional, igual nos haces hincapié. Igual nos vuelve a consultar ahorita. Dice, me preguntaba acerca de la integración de datos. Step functions versus Airflow versus NiFi, etc. ¿Hay algún camino a futuro en AWS? Camino a futuro, mira, para mí lo más organizado es el step function. Si bien NiFi es una ETL para otras fuentes de datos, bien, y como todo lo mencionábamos en otras presentaciones, AWS son pequeñas piezas de Lego. Bien, entonces, según el caso y dependiendo del caso de uso que nosotros estemos planteando y la solución que propongamos, es la pieza que vamos a utilizar. Decirles hoy en día si esto, cuál te recomiendo o qué camino seguir. La verdad que eso nos dirá, yo creo que en el momento en que se presente el caso de uso y cuál es la solución que más se ajusta a tu presupuesto y a los tiempos de ejecución. Y complementando un poco, y obviamente, por ejemplo, en este caso que prácticamente el 90% de las soluciones están en AWS, este Pumpchain fue la mejor decisión. De todas maneras, ahí hay un camino que seguir, José. Esperamos haber contestado tus dudas. Perfecto. Muchísimas gracias. Si tienen algo adicional, nosotros aquí encantados, si no igual nos pueden contactar por las redes, los invito a seguirnos, en verdad son muy interesantes todas estas puestas que damos para ustedes con mucho cariño en Seguidor Analytics. ¿Deseas continuar con esta presentación, Víctor? Sí, bueno, más que nada, ¿por qué Seguidor Analytics? Bueno, soluciones, experiencia, innovación digital, optimización y resultados. Bueno, cercano y comprometido, ya está de más decir que tengo vasta experiencia, experto en innovación, excelencia en la ejecución y, bueno, la escalabilidad. O sea, no solamente estamos acá en Chile, en Argentina, sino que estamos en muchos lugares. Sí, ustedes están en Chile, yo estoy en Perú. Y acá veo que hay de todos lados, de Brasil, de Argentina. En verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sin más, de nuevo reitero que postulen sus casos de negocio. Es una muy buena alternativa este premio. Sé que les va a servir de todas maneras. Es muy interesante. Entonces, bueno, y síguenos en nuestras redes. Ahí estamos para lo que ustedes deseen. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Un placer. Buen día.